como nueva. Ay, ay, ahora sí vamos a poder trabajar con una pasola dedicada. Señor, usted limpia bota. ¿Cómo que limpia bota? Más respeto, yo soy el mecánico, no limpia bota, amigo mío. Pero usted tiene una botica ahí pintada, límpiame mi bota. Pero venga, acá usted se está volviendo loco, apenas pide que eso está acabado de lavar. Yo no soy ningún limpiabota, yo soy un mecánico. Mire cómo dice ahí, el mecánico de todo. Bueno, como usted no limpia bota, yo me voy, yo le iba a dar 500 pesos. ¿Ah? ¿500 pesos? ¿Por limpiar una botica? Ven acá, mi niño, no te vayas, ven acá. Dígame, señor. Ay, mi niño, escúchame. Lo que pasa fue que yo me equivoqué. Yo soy el mecánico de todo, yo hago de todo. Yo te limpio hasta la bota si tú quieres. ¿Me va a limpiar la bota? Sí, mija, pómela ahí. ¿Pómela ahí? ¿Aquí? No, ahí, en la bota. Ahí, pómela ahí, mi niño, pómela ahí. Ahí. Ay. Yo le voy a dar 500. ¿500? Sí. Tiene un 5, ¿verdad? Los 500. Un 5 y como bolita. Ah, esos son 500. Sí, está bonita esa bota tuya. Límpiamela por abajo también. Ahí, déjamela ahí, espérate. Estoy sacando los productos que estoy voy a feliz. ¿Estás feliz? Gracias, papá Dios mío. Mira, espérate, no te muevas. No te muevas. ¡Papá! Ahí, dame la otra, ponme la otra ahí. Ahí. Por abajo, que quede bonita. Está bien. Va a quedar como nueva. Le echó champú. Claro. Ahora sí. ¡Chample! Espérate. Cuarto. Ah, verdad que yo lo guardo aquí. Tenga. ¿Ah? Pero ven acá. Pero tú me dijiste que me iba a dar 500 pesos. 5 y 0. Mira, un 5 y 0 tiene. ¡Adiós! ¡Ay, caramba! Mira, 5 pesos me engañó. Oh. Bueno, está demostrado que no todos los días nos puede ir bien. No se pierdan el próximo capítulo. Oye, mi gran día, voy a trabajar por 5 pesos. Tú a ver, esta es como está más bonita. La hice yo mismo. ¿Qué felicidad yo tengo. Oye, mi gran día, tú a ver. Hasta bailarín me siento. Qué bacano. Pero espérate, ¿y para dónde es que yo voy? Es para acá que queda ese lugar. Yo estoy como loco. Yo me estoy hiriendo porque nadie se gana los cuartos como yo. Yo tengo que valer toda esta cosa tan grande para ganarme 2 pesos. Ya verás qué felicidad me va a dar. Acá, mi hijo perecenco, que te mandé a comprar estos huevos desde temprano. Y no me cajo esos huevos. Mira, me los tengo dañados. ¡Ay, mi Dios! ¡Perecejo! ¡Ay, este muchacho, mentira! ¡Dígame, papá Cantifla! ¡Perecejo! ¡Venga acá, me lo estoy llamando! ¡Ahí va, papá Cantifla! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué fue lo que pasó? ¡Dígame, papá Cantifla! ¿Qué tuvo todo el año que tú me traiste? ¡Oh, papá! Los huevos que usted me dijo que le compré en el colmado. Mi niño, ve al colmado, ve y cámbiamelo. Pero ya tú sabes, ve corriendo, ve y ve. Está bien, papá, yo voy huyendo. Eso me pasa, pero está criando un muchacho ajeno. ¡Ay, mi madre! ¡Bruto como el pai! ¡Estoy trabajando! ¡Yo soy un hombre que trabaja con su dinero! ¡Yupi! 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 Amiguito, ¿qué pasa, amiguito? ¿Y qué es lo que te tienen esa funda? Eso es. Un agua amarilla. Yo que estoy enamorado del agua amarilla, ¿tú me lo vendes por 1 peso? Pero claro que yo te la vendo. ¡Ajá! ¡Se mamó!
Yo sí tengo una mansión, yo soñé con agua amarilla y ahora la tengo. Yo sí tengo suerte. Rompí los huevos y los benditos rotos y ahora tengo un peso para comprar los huevos. Pero mira un amiguito allí. Yo sé que me puede comprar estos aguacates. ¡Amiguito! Pero mi amiguito ni entiende. ¡Chinola! ¡Sí, mi amiguito! Vení para acá, corre, que te tengo un negociazo de aguacate. ¡Está bien, Aymar! ¡Está consiguiendo clientes ya! Amiguita, pero tú viniste a negociar o a estar en el sábado ahí mirando esa agua torrada. Oh, amiguita, yo vine a negociar, pero que estoy embelesado con mi agua amarilla. Está bien, pero olvídate de esa agua amarilla y vamos a negociar el aguacate. ¿Cuándo tú me lo negocias? Espérate, eso no es aguacate, eso es plátano. Ah, pues con más razón, te lo voy a vender a más caro ahora. ¿Y en cuánto tú me lo vas a vender, eh? Yo la estoy vendiendo en un peso. Sí, ahora mismo yo tenía un peso y compré este agua amarilla. Ah, pero vamos a negociar. Tú me das tu agua amarilla y yo te doy mi aguacate plata. Está bien, vamos. Dame mi agua amarilla. Adiós. Qué buen negocio hice. Esta agua amarilla se ve como deliciosa. Dale, pero este aguacate de plátano está pesado, pero es un buen negocio. Sé tranquilo, no te apures. Mira cómo me dejó el motor. Enchumbado de agua, pero deja que yo lo vea. Deja que yo lo vea él. Vamos a ver si quiere prender este motor, a ver si quiere prender. Mira eso, con el mofle lleno de agua. Ay, pero deja que yo lo vea él, deja que yo lo vea. Luego deja que me le ponga la mano este motor, luego deja que me le ponga la mano. Pero, ¿y de dónde salió ese sonido? No, eso tiene que ser un fallo sencillo que salió. Déjame ver. Dios mío, pero Marquilio por poco me funde ese motor. Mi super moto con super ultra poder con 15.4.0005 caballos de fuerza. Ahora voy a tener yo que llevar el motor a un mecánico. Tú sabes lo que es eso. Otra vez no te apures, Marquilio. Deja que yo te agarre. ¿Ah? Deja que yo te agarre. Oye eso. Ay, mi madre. Ahí. Déjame preguntarle si la ha visto a Marquilio, que Marquilio para por aquí. Sutanero, ¿tú has visto a Marquilio por aquí? A Marquilio yo tengo 4 meses que no lo veo. ¿Usted está seguro? Porque a mí como que me huele el cicote de la bota de Marquilio. Mire, segurísimo que yo no lo vi. Si lo veo, se lo digo. Está bien, pero lo voy a tener la mira. Yo, Sutanero. ¡Uy, Marquilio! ¡Uy, Marquilio! ¿Seguro está carísimo, amiguito? ¿Ya se fue? Sí, muchacho, date rápido que se fue. Está bien, amiguito. Apárame ahí. ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Me engañé a mi tío! ¡Te verás! ¡Te tenejo! ¡Dime, para dónde fue que cogió! ¡Para la derecha, chiquito! ¡Bajando por la puerta! Pues está bien, amiguito. ¡Machuca! Como lo planeamos. Pero ya se me dañó el motor. Se me acabó de dañar. Seguro me lo fundió, Marquilio. Contra, qué cosa esta, man. Ya, André. Así que deja que yo lo vea. ¿Eh?
lo deja botado por aquí. Para que yo voy a botear a Marquillo cuando yo lo vea. Deja que yo lo vea. No puedo más. Yo lo que voy a hacer es que voy a llamar al mecánico porque no aguanto. Uf, ese motor pesa demasiado. ¡Aló, mecánico! Óigame, el motor se lo presté a un sobrino mío y me lo volvió una etcétera. Le suena una cosa rara, ahí un can, 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 un cancaneo, y yo creo que nadie me lo arregla. Tío, mire, parece que lo estoy arreglando. Parece que está desarmadillo. Ay, Marquillo. Ahora sí es verdad que me dañaste el motor. Me lo pusiste a sonar como una licuadora. Marquillo, pero ya que tú me desmembraste el mofle, por lo menos déjamelo aquí para yo ponérselo. ¡Marquilio! Tipos de mecánicos, el que pone de más. Patrón, lo hicimos bien la goma, ovejita floja. No se preocupe, que patrón, que se va a quedar ahí nuevo. ¿Y eso va a quedar ahí bien? Bueno, patrón, usted me escucha. Tiene catalítico malo y la bujía de mofle. Tuve que sacársela, me escuchó. Pero yo vine porque la goma estaba floja. El que no sabe lo que está haciendo. Mira, será huevo, que yo creo que tú me echas la luz. Que no. También, no se preocupe, que yo seré eso. Bueno, ¿dónde será que está la luz? Patrón, ¿usted está seguro que usted sabe? No se preocupe, patrón, que yo seré eso. Güey, pero las luces están aquí. Ah, era viendo a ver si tenía algo flojo por aquí. El que no mire el vehículo ya sabe lo que tiene. Mira, patrón, mete la guagua, yo voy a decir lo que tiene, ¿me escuchó? Bueno, mi patrón, usted no me tiene que arigaina. A esa guagua le falta aire de esa goma. Usted no le está aceite y le falta agua en el radiador. ¿Para cómo usted sabe? Yo no le dije lo que tenía. Ah, patrón, es que el año no improvisa, ¿no? Y esta puerta está arañada también. El que te dice lo que es. ¡Llegó el mecánico! Patrón, yo lo que quiero saber es porque la huevo no me prende. Bueno, mi jefe, lo que llevo aquí es que no tiene gasolina. Y dale, pero el otro mecánico me dijo que cambié el motor. Dale, yo estoy triste porque mi amiguito Marquillo se enojó ayer porque yo me estaba burlando de su lente. Pero dale, pues yo sí soy como loco. Yo voy para su casa a disculparme. ¡Ay, sí! Porque cuando mi amiguito me perdone, yo voy a estar más feliz y lo voy a invitar hasta mi mansión. Yo tengo como vergüenza, pero lo voy a llamar. ¡Amiguito Marquillo! ¿Y quién será que me está llamando a mí? Tú verás que me está llamando. Te voy a dar otra cosa porque yo no estoy de felicidad. ¿Pero y qué será que me está llamando? Porque ya no veo gente. Ah, mira, soy yo, Marquillo. Canica, ¿y qué tú buscas aquí si tú y yo no somos amiguitos? Yo vine a disculparme contigo, por favor. ¿Y qué tú me vas a decir? Yo te perdono. Te voy a llevar para mi casa para que la veas. ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta, pero tú es mi mascota preferida. ¿Para qué yo quiero ver tu mascota de la escuela? No, no de esa mascota, es de una mascota de perrito. Dale, yo lo quiero ver. Vámonos, ven. ¡Está bien! ¡Ey, dale! ¡Mira qué mariposa ni más bonita! Amiguito, pero ven, claro que tú estás viendo mariposas, los perritos míos son más bonitos. ¡Está como loco! ¡Esos perros son feos! Ah, pues si son feos, yo espero que no te enamores de ellos. ¡Están más feos! ¡Guárdate para ir a tu casa más pequeñita que nunca! ¡Tú estás como loco! ¡De que una casa volándose por un lugar! ¡Eso es más feo que la situación peligrosa! Amiguito, ¿pero dónde está tu casa en este momento? Amiguito. Vámonos, que esa casa parece que es fósforo, más chiquitita. Amiguito, ¿por qué casa que vamos a llegar? Estamos llegando ya, amiguito. Mira, amiguito. ¡Wow! ¡Dale, esta es tu casa! Sí, amiguito, pero hay un solo problema. ¿Cuál, amiguito, hay problema? Que mi abuela va a pelear y hay que hablar suave porque está todo. ¿Y para qué tú me traigaste para acá, amiguito? Yo me voy. Ay, sí, verá, pero vamos a entrar ya, bicho, para que no me den una pela. Yo no quiero pela, ¿no? Amiguito, quédate ahí sentado.
Y no te muevas de ahí. Voy a buscar mi mascota preferida. Está bien, yo no me voy a mover. Yo lo que tengo es miedo. ¡Y dale, mira ni cuánta madera! Ya le pedí mi oportunidad. Pero no pensará que era mi perrita. Porque yo la dejé ahí durmiendo. Ay, si no fue hierro. Yo lo que estoy asustado y no me contengo de tirar un gritito. ¿Pero dónde será que está mi amiguito? Porque yo lo dejé ahí sentado. Que ella viene aquí no me va a ver. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ah, pero ven acá, mi perrito! Mira, mira a mi amiguito, Carlos. Ah, pero míralo allí, ahí loco ese. Amiguito. Bueno, ¿cómo abuela? Si yo soy tu amiguito canica, tú sí eres miedoso. Yo miedoso, amiguito. Es que ella da pela. Y duro que ella da, amiguito. No te dejes ver de ella. Yo mejor me voy, amiguito. Amiguito, tápate los ojos, te la voy a enseñar. Búscala, loco, que yo no veo que tengo miedo. Mira, amiguito, abre los ojos. Está bien, yo lo voy a abrir, ¿sí? Pero ¿y dónde está la perrita, amiguito? Porque yo no la veo. Pero mírala aquí, amiguito, tú estás ciego. ¡Qué cochita más bonita! ¿Tú me la puedes prestar? Claro, amiguito, pero con una condición. ¿Con qué condición, amiguito? Que no te encariñe mucho, que después te la quiere llevar. No, amiguito, no me la va a querer llevar. Préstame. ¿Cómo? ¡Qué cochita más bonita! ¿Y cómo se llama, amiguito? La cotilla se llama, amiguito. ¿Y tú me la puedes regalar, amiguito? Es que es tan linda. Ay, ¿por esa perrita mía? Si no me la da, enemiguito para siempre. Ah, pues amiguito para siempre, dame mi perrita. Toma, y adiós, no me hables. Mira qué travesura le voy a hacer. ¡Marquilio! Dime, enemiguito. Mira la abuela ahí donde viene. Ay, yo me voy. ¡Ey, diales! ¡Se rompieron la bota! ¡Yo te como loco! ¡Se rompieron mi bota! ¡Se rompieron mi bota! ¡Yo siempre estoy trabajando con papá! ¡Y él nunca me ha comprado una bota bonita! ¡Esta se rompieron! ¡Yo deseo tener una bota bien bonita un día! ¡Esta no sirve! ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Oiga cómo suena el pobre muchachito mío! ¡Loco porque le regalan un calzado nuevo! ¡Ay, hombre! Me da cosa con el pobre muchachito. Déjame dejar esto aquí para ver si voy allí, hija, yo, para encontrarle un calzadito nuevo, el pobre muchachito este. Ay, mi boticarita. Mi hijo, pero ¿y por qué está llorando ahora? Dígame. Yo no estoy llorando, no. Yo no estoy llorando. Ah, pues como usted no tiene nada, pues póngase a trabajar, que Dios le tiene algo bueno a usted, muchachito. Está bien, papá. Yo voy a trabajar sin esa bota, no, fea. No la quiero ya, por injusta. Dios mío, mi bota más bonita de la piedra. Yo sé que papá no me va a comprar ninguna bota. Por eso yo estaré dando mi bota más bonita. Para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada. Vendo bota. Vendo bota bonita y barata. Vendo bota bonita y barata. Venga, lleva a mitad de precio. Vendo bota. Buenas tardes, compadre Tony. Buenas tardes, Román. ¿Cómo está todo por ahí? Está mucho bien, pero mire, yo vine y fue derecho y contento y feliz. Estoy firme, primera venta del día. Yo me voy a llevar una bota de esta y se la pago mañana. Llévese la confianza, confía en mí. Vendo bota bonita y barata, vendo bota bonita y barata. Mitad de precio se la lleva hoy. ¡Marquilio! Dígame, papá, yo estoy trabajando. ¿Pero cómo trabajando si no lo veo a usted llorando? Yo no estoy llorando, papá, yo tengo una cosita en el lado. Pero mire, me estoy hablando con usted, yo le traje un regalo, mire, fue. ¡De verdad, papá! ¡Es un papá!
mío. Pero claro que sí que son suyas. ¿Usted cómo me está mintiendo, papá? Yo no soy muchacho. ¿Cómo yo voy a estar mintiéndole a usted? Tenga su bota y póngase la tuya. Ah, pues de verdad. Esta como que no sirve ya. Esta no sirve para nada. ¡Genial! ¡Qué hermosa bota me regaló mi papá! ¡Gracias, papá! ¡Es una piedrita! ¡Genial! ¡La son más bacana! ¡Esta está más bacanísima! ¡Está más buena ahora! ¡Tan pintadita! ¡Gracias, Dios mío! Yo siempre deseo una bota más bonita. Y mi papá me la regaló. ¡Ya! Se la voy a enseñar a mi amiguito para que vea mi bota más bonita y bacana. Dios, ¿por dónde es que vamos a llegar? Estamos llegando, Marquillo. Yo lo que no quiero es que tú hagas la tuya ya. ¡Está bien, tío! Camina. Marquillo, ya tú sabes lo que te hablé, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Ey, diale! ¡Mira un pajarito! ¡Dame a agarrarlo! Así es que me gusta, Marquillo, que tome calladito en la calle. Porque así me dan ganas de cuidarte. ¡Abunda la caca! ¡Tú ahora sí! ¡Ahora sí me está gustando la cosa! ¡Ahora sí quedaron ellos clean! ¡Limpiecito! ¡Cuidado si te caes! Ahorita, ahora voy a buscar la ropa para ver qué ropa me voy a poner. Que ahorita vamos para la calle. ¡Qué lindo quedaste! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde fue que yo puse ese vestido? Ese chalequito. Ese chalequito tiene que estar por aquí, Dios mío. Yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque durísimo. Pero mira uno tenis. ¡Qué bonito! Y lo botaron. Yo me lo guardé igual. Y yo me lo encuentré. Y son más bacanos. Mira, son de mi mismo tamaño. Les voy a enseñar a todos mis amigos. Yo sé que sí. Yo sé que esto le va a quedar bien a mi té. Y los tenis. Mi tenis. ¡Ajá! ¡Se mamó! Mira un niño grande, mira mi tenis que me encontré. ¡Ey! Pero qué tenis más feo, güey. Loco, ¿cuándo encontraste eso? Allí me lo encontré. ¿Pero dónde? Allí en una casa. Ah, te lo encontraste en una casa. Sí. Oh, y bonito que son, mira. Sí. Parecen de Michael Jordan. Me van a regalar algo. Todo el mundo no le gusta mi tenis. ¿Qué pasa? 700, mi loco. ¡Loco! ¡A Puerto Rico, esa llora! ¡Familia, por Puerto Rico, venga, una llora! ¡Espérame ahí, que busca la familia mía! ¡Tú a verás! Porque todo el mundo se... ¡Ey, tío, yo que tenis más grande! ¡Dale! ¡Tú a verás, el enemiguito para nunca! ¡No somos amiguitos ya! ¡Tú a verás! ¿Por qué todo el mundo se burla de mí? ¡Una tenis tan bonito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira mi amiguito cocote! ¡Mi amorcito lindo! ¡Ya lo voy a enseñar! ¡Chupi! Amiguito cocote, mira la tenis que me encontré. ¡Es tu tenis! ¡Y eso es más bacano, mira! ¡Ay, que lo entero! ¡Dale! ¡Tú tienes malo! ¡No te lo voy a apretar, por loco! ¡Yo, tú a ver! ¡Tenido le pegado! ¡Hay que ver la familia entera! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yale! ¡Todo el mundo me dice feo y se burla de mí! ¡Uno tenis más nuevo! ¡Uno tenis más nuevo! ¡Tú verás cuando yo llegue! ¿Qué pasó, güey loco? ¿Qué pasó? ¡Dime! ¡Me voy para mi casa! ¿Y esos tenis? ¿Quién te los dio a ti? ¡Mío! ¡Me lo encontré allí! ¡Pasa los tenis, ven! ¡Le voy a decir a mi mamá! ¡Yo no tengo! ¡Pero le voy a decir! ¡Tú verás! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará? ¡Ya no está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará mi bota? ¡Ay,
yo no la encuentro por ningún lado. ¡Mi bota! Yo no más quisiera saber por qué está llorando usted ahora. ¡Adiós, papá! ¡Se me perdieron mi bota! ¿Pero cómo que se le perdieron la bota? ¿Porque usted está loco, güey? Para mí fue usted que se añampió y la cogió para usted. ¿Pero cómo que fui yo, buen puñetero? Mire, se me agarra y se me larga. Y yo espero que usted venga con la bota en la mano para no tener problemas conmigo. ¡Pues loco, me voy aquí! ¿Dónde será que está mi bota que no la veo? ¡Ay, no está por aquí! ¡Hombre, qué trabajo! ¿Usted ha visto mi bota? No, niño, yo lo no he visto. ¡Yale, usted está segura, segurísimo! Pero no, niño, pero yo no he visto. ¡Yale, yale, usted siempre! ¡Vete para allá! ¡Pues feo! Vamos, yo subí acá arriba y llevé esta calera. Pero no, pero yo no puedo creer. Pero mira dónde fue que el puñetero dejó la bota aquí secando. No, pero yo lo voy a arreglar ya, Yo no me voy para ahí que venga, mire, que le voy a dar una salsa, pero una salsa de espagueti con yuca. Pero ustedes verán, es más, la voy a dejar ahí mismo. No, pero cualquiera mejor se la lleva. Para cuando él venga, que empiece a buscar, que me pregunte a mí, me la voy a llevar. A ver qué me va a decir cuando él llegue, ese puñetero. Mira una niña allí, cualquiera le pregunta por mi bota, pero es que me da vergüenza, yo no le voy a preguntar nada. ¿A dónde estará mi bota que no la veo, Dios? Amiguito, ¿tú has visto mi bota? Se me perdieron. ¡Dale, te loco de viaje, tú eres! Esa muchacha está como loco. Ay, Dios mío, mira los majeros allá. Me van a reír de mí, tú a verás. Tú a verás, tú a verás. Todo el mundo se burla de mí. Yo me voy, me voy a devolver para que no se rían, tú a verás. Tú a verás. Ay, mira la niña, yo me voy por aquí. Todo el mundo está burlando de mí por culpa de mi papá. Yo me voy por aquí para llegar de una vez, de una vez. Oye, ¿dónde viene allá el puñetero ese? Boceando y berreando, gritando todavía, parece que no lo encontró. Yo se lo voy a poner aquí para cuando él venga, a ver qué me va a decir ese buen puñetero, ese bebarazo. Papá, yo no le encontré la bota. ¿Pero cómo la va a encontrar usted la bota? Si la bota la dejó secando ahí en la escalera, buen puñetero. No, papá, yo la busqué, mire, por todo ese lado y no la vi. ¿Pero cómo que usted la buscó y no la encontró? Pero mire, ¿qué es esto? Esto no son las botas suyas. Sí, papá, esa es mi bota. Yo la puse allí ahorita. Déjame la ver. Se me agarra y se me va y tiene la porquería de bota esa. ¡Como loco! ¡Como loco! Vengan que díganme más cara para que ustedes vean. ¡No, papá, ya me voy! Estoy tempranísimo porque voy a abrir mi negocio. Yo soy un hombre trabajador, por eso es que yo tengo un negocio. Tú verás todos los clientes que yo voy a conseguir. Está bien, mami, yo le voy a mandar de like. Espera, que yo no soy un mecánico. Voy a venir para acá a ver si encuentro uno. Ya yo sé, yo tengo la cura a su enfermedad. ¡Ey! ¡Ya! Eso es, que está muy apretada, por eso es que no funciona. Yo la voy a informar a ellos. No me supiera que fui yo que dañé el abanico. Yo le metí un zapatazo que se cayó. Ay, me iban a dar una pela si ya supiera. Ya estoy encontrándole la cura. Nada más le estoy apretando esta tuerca que tiene aquí. Tiene un sonidito leve, pero eso no importa porque... Déjame ver si da vuelta. Y da vuelta, sí, porque la está dando. Una chica que me está mi ¿por dónde será? ¡Uy! ¿Cuándo tú vas con ese manico? Ayer llevarle un mecánico. ¡Ah! ¡Auto cerrado hoy! ¡Oye, sábado! ¿Dónde llevas tú para allá? Este muchacho está loco, Déjame
me voy fabricando otro abanico. Pues si viene una gente y me dice que quiere que le venda uno, porque este está más nuevo, nuevísimo. Mira, este sí da vuelta. Da vuelta como rápido, mira. ¡El diablo! Este muchacho está como loco, está con las migas, se ríe. ¡Ajá, se mamó! Esto está quedando fenomenal. Nada más falta una cosa, para yo remendarlo ahí y que funcione. Tú a verás cuando yo encuentre algo. Que estoy buscando un taller de abanico. Emily, espérate, espérame donde mi amiguito Michael y a ver si sabe. Esto está más remendado que la remendación de todos los presidentes. Porque este abanico está nuevo para venderlo a la venta. Tú a verás. Este abanico yo lo voy a enganchar aquí para que todo el mundo que pase por mi patio lo vea y lo quiera comprar. Porque esto está nuevito, nuevito. Yo voy a seguir trabajando y arreglando este bimbilingo. Déjame echarle un chinchín de agua, a ver si se suaviza y se pone más nuevísimo. Ahora sí es verdad que esto va a ser más bacano, porque está prendiendo. Mira, mira, ni cuánto suministro de energía le estoy dando, porque el agua es viva. Ey, ¿pero qué hace mi amiguito Marquilio allí? ¡Marquilio! ¡Sí, mi amiguita! ¿No tienes un mecánico de abanico para arreglar este? ¡Ah, amiguita! Pero tú llegaste al lugar indicado. Aquí arreglamos abanico, fabricamos también, hacemos televisiones nuevas. Mira, arreglamos apartamentos, carros, jipetas, bicicletas, patines, aviones, apartamentos y de todo lo que tú quieras. ¡Dale para acá, ven! Ey, pero mi amiguito Marquilio sabe hacer de esto. Amiguito, ¿cómo tú vas a ver que tiene mi abanico? Ah, ese es fácil y sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que ese abanico se prendió? Anoche, y se apagó porque yo le di un zapatazo. Ah, mire, eso posiblemente es la cajebola que mueve el interior del abanico, que está fusionado en el cable que está para atrás, de más para allá, de más para acá. Se quita de la electricidad. ¿Y cómo puedo solucionar eso? Pero claro, yo soy un mecánico de abanico, brinqueteo para este lado, güey. Está bien, vaya a darme asiento allí, en lo que yo le doy el diagnóstico médico. ¿Qué será lo que tiene este abanico? Ojalá que la arregle, no me cobre. Posiblemente ese abanico está sufriendo de cansancio. Déjame probar a ver qué tiene. Pero yo no tengo el sentido del humor de saber lo que tiene. Déjame probar por aquí. Ah, ya yo sé. Ese abanico no está ñañado de ahí. ¡Ya solución! Sí, tiene fusilización. Él parece que tiene gripe. ¡Apáigale! ¡Está bien, yo te paro! Ya yo sé. Es porque este botón que es rojo no está funcionando. Déjame ponerlo a funcionar. Rojo con rojo da negativo. Entonces, tú y yo somos amarillos y déjame probar otra técnica. 1, 2, 3 y 4. Ya tiene energía. Amiguita, terminé. ¿Qué tiempo tú me le das de garantía? Yo te garantizo de que él no va a funcionar cuando tú te seques. Amiguita, ¿cuánto tú me vas a cobrar? No, está bien, eso es gratis. Vete con Dios y caminando. Ahora. Adiós. Qué raro que no me cobró. Si él supiera que yo le dije que mi abanico no va a funcionar, porque yo se lo desarmé cuando él dio la vuelta. ¡Ah! Yo soy un buen mecánico.